Bueno, yo soy José María Cabral, yo soy director de cine y también últimamente estoy haciendo videos sociales para la República Dominicana. Bueno, Bipolítica realmente no es tanto un documental, sino más como un video social político. Es un video de una duración de 7 minutos, pero para eso mismo, o sea, la idea era hacer un video donde podamos hablarle a las masas y que pueda ser visto por quien sea y donde sea. Entonces nace la idea de hacer este documental o este video donde podamos mostrarle a al pueblo dominicano la otra moneda de la coyuntura política que existe ahora mismo y es la que no sale en televisión, la que no sale en la prensa. Y por eso este viaje, hicimos un viaje por toda la República Dominicana, o sea, me fui con Nómico, un artista amigo mío, Altair nos acompañó una noche y nos fuimos simplemente a escaparnos. Una linda ciudad, aunque no haya electricidad. La idea era escaparnos de todo, pero hubo de una cosa que no nos pudimos escapar, y eran de las vallas. Si estas letras aún no tienen sentido, ¿estancados o es para atrás que vamos? Y yo en una le dije a Nómico, óyeme, ¿cuántas vallas nos persiguen a todas partes? Como si el país estuviera adornado por el rostro de estos dos partidos. Lo que nos llamó mucho la atención es que eran de dos partidos, que son los dos partidos que dominan el escenario. Y creo que es una palabra excelente porque es un circo. Entonces, realmente dominan el escenario del circo y de la política dominicana. Y por eso nació la idea de, oye, me vamos a grabar todas estas vallas y vamos a grabar la gente, a ver qué opina la gente de pueblo, la gente de campo, la gente de playa, la gente de las montañas y no y aún los que sí están decididos por votar, ¿por qué votan? Que fue aún lo más interesante, como si fuera un juego de pelota. También, oye, es un caso de una pelota. Y son tiranías entre ellos, ¿me entiendes? O sea, ahí el morado y el blanco, eso no existe ahora mismo. Como algunos lo llevan en la sangre, que no importa quién vaya, que seas tu perro por el perro voto, solamente por seguir su partido de vida, independientemente de lo que prometan o lo que vayan a cumplir. ¿Y si ponen a un perro? Por el perro voto. Nació de simplemente vamos a grabar las personas sin ningún compromiso, sin nada cinematográfico, sin nada de venir a lanzar un proyecto en ninguna sala de cine. Fue, óyeme, vamos a grabar la gente. Vamos a grabar la gente a ver qué sucede. Y luego de que grabamos las personas, entonces ahí ya se unió un equipo de edición, un equipo de los efectos y un equipo de investigación para poder llevar este mensaje, para que no sea solamente personas hablando, sino con datos e información que es sumamente necesario. República Dominicana, que es un país pequeño, no creo que sean tan pendejos para trabajar. El objetivo primordial es informar, o sea, un portal donde la gente pueda cuestionar y debatir lo que está pasando. Un portal, tanto el video como la página web, www.bipolitica.com, donde podamos tener acceso a información y de una manera agradable, una manera de que cualquier persona, porque muchas veces yo, que me siento identificado con que la información, no solamente el acceso físico, sino el acceso de yo poder entender. Nosotros somos la mayoría en pobreza. Un pueblo educado nadie lo usa, porque sabe que son su deber a la hora de votar. Donde el pueblo no se deja vender por un mísero plato de comida, o una cajita, o 2 o 3 pesos para comprar un bip y una botella de romo, por a cambio del voto.
un lenguaje que cualquiera puede entrar a la página y entender el panorama. Y óyeme, esto es lo que está pasando. Ay, ¿y qué pasa si pasa esto? ¿Y qué pasa si pasa aquello? Y por eso nace. Entonces, el primer objetivo es ese, es informar, es debatir, es cuestionar. Y también dejar claro lo que existe. O sea, existe una bipolítica, que el nombre de por sí es nuevo. Es un nombre que nosotros, es un concepto que le pusimos a la política dominicana, de la política que nos venden y la que nos dan, que son totalmente diferentes. Te venden una que no es la que te dan, unas promesas falsas. El sistema político dominicano nos ha enseñado que solo los dos partidos mayoritarios tienen opción. Y podríamos decir que tal vez lamentablemente aquí votamos por lo que creemos que vamos a ganar, a veces no necesariamente por el que creemos que va a ser mejor. Yo sé que realmente es importante lo del BI, no solamente por la bipolaridad de los partidos, sino por el bipartidismo que existe, de que solamente dos partidos dominan el escenario. Muchas gracias, StimuloNewYork.tv, y espero que puedan disfrutar del mini documental en esta página web. José María Cabral.